Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Juan Carlos Rodríguez, fundador de Enteos, y hoy estoy muy contento, muy emocionado, ya que tengo una invitada de lujo. Es una gran amiga, maestra, a quien admiro, a quien respeto bastante en el tema del desarrollo humano. Pues, Adriana, un gusto tenerte por Hola, acá. muchas gracias. Al contrario, gracias. Muy, muy contenta de estar aquí para compartir este espacio contigo y con tu auditorio. Perfecto, Adriana. Adriana Gutiérrez Gastelum es una de las representantes más importantes en el desarrollo humano aquí en Puebla, y sobre todo porque, bueno, yo la conocí como mi maestra en una certificación del CONOCER, en la norma E0, E217, ¿verdad? Así es. Bien, y bueno, hoy quiero compartir algo muy importante acerca del desarrollo humano. Adriana es una persona que puede aportar bastante y tiene una aportación a las personas. Tiene un proyecto de vida que transmite paz, que transmite tranquilidad. Y bueno, antes de que comience, quiero compartir que Adriana tomó un taller de Enteos, con las fichas, con los juegos, con las herramientas de pensamiento visual, con las herramientas de cómo obtener insights de comportamiento. Y me quedé asombrado, me quedé fascinado con toda esta propuesta que tiene. Y hoy Adriana nos va a hablar de desarrollo humano, nos va a hablar de un mercado muy interesante al cual se está desatendiendo, que son las personas que están atravesando entre 45 y 50 años, una situación muy complicada después de haber sacado adelante a los hijos, después de haber compartido tantas cosas con la sociedad. Finalmente, los seres humanos enfrentamos un reto diferente a esa edad. Adriana, cuéntanos acerca de tu proyecto. Bien, pues primero que nada, gracias. Gracias porque gracias a tu metodología es posible encontrar como nuevos descubrimientos, como hacernos preguntas que a lo mejor no nos habíamos hecho antes, o notar posiblemente huecos, ¿no? Muchas veces pasa que nosotros tenemos cierta idea de un emprendimiento o de un proyecto y lo tenemos como en general. Así es. Y desde mi experiencia, al trabajar con la metodología que tú nos compartes, es posible que nosotros podamos notar justamente en dónde nos está faltando hacer un énfasis o en dónde a lo mejor estamos perdiendo de vista un fragmento, ¿no? De la perspectiva. Que en este caso a mí, en lo personal, desde hace tiempo que hemos estado trabajando juntos en esto, y a últimas fechas, que en específico te comenté de este proyecto que surge ahora, pues me ha sido súper útil, ¿no? Porque me ha ayudado precisamente a poder notar qué es lo que tengo en lo que tengo que enfocarme. Un poco platicándote acerca de este proyecto, tiene que ver justamente con el hecho de que, pues a través del tiempo van cambiando las perspectivas de la sociedad con respecto a las etapas de la vida. De pronto, hace muchos años, resulta que las personas que eran mayores o los más ancianos, digamos, de las tribus o de los clanes, eran personas que eran sumamente valoradas por su ¿Cierto? sabiduría, por su experiencia, etc. ¿Qué pasa? Va pasando el tiempo y de pronto el enfoque se va mucho hacia la juventud. Y Así es. entonces, la demanda de la sociedad hoy es que preferentemente debes ser joven, debes tener un cierto estereotipo de belleza, de inteligencia, de éxito, etc. Conforme nosotros vamos avanzando en nuestro desarrollo como seres humanos, pues vamos migrando de todas estas etapas, ¿no? Desde la niñez, la juventud, la madurez. Y atravesando durante esas etapas también vamos viviendo diferentes experiencias. Pasa, que al menos es lo que yo he observado, que cuando llegamos a una cierta edad de unos 45 a 55 años, empezamos a percibir que se nos está acabando como que la chamba, ¿no? Como que ya no somos necesarios. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestros hijos crecen, porque ya nos vamos acercando a la etapa de jubilación, en donde en el trabajo ya no vamos a ser útiles, etc. Entonces, lo que yo percibo es en las personas cierto miedo, miedo a envejecer, miedo porque ven como en decadencia su vida. Y a mí lo que me gustaría es como inspirarlos y transmitirles que al contrario, cada etapa de la vida, perdón, es
pues es bonita, tiene sus encantos, y que es posible que nosotros en esta etapa, entre los 45 y 55 años, quizá resignifiquemos nuestros propósitos o nuestras aspiraciones para darle un nuevo sentido a nuestra vida. Claro. Adriana, ¿cuál es el problema que resuelve esta propuesta que tú tienes, como bien mencionas, a este segmento de mercado de 45 a 50 años? ¿Qué problema es el que la gente no quiere ver, no está viendo y está evadiendo, y que ellos lo pueden enfrentar con amor, con agradecimiento, a través de la propuesta que tú tienes? Cuéntanos, ¿cuál es el problema que la gente no está viendo? Claro, este sentirse como en decadencia tiene que ver mucho con el aspecto anímico y con también el hecho de que de pronto van sintiendo que ya no son capaces de hacer ciertas cosas. Y esto tiene consecuencias a nivel salud, puede ser la enfermedad, puede ser estrés, puede ser como no tener ilusión por la vida, ¿no? Entonces, de pronto las personas en estas etapas puede ser que lleguen a perder como ese sentido de vivir, ¿para qué sirvo? ¿Para qué estoy aquí? Claro. ¿No? ¿Y cuáles son las implicaciones de no resolver este problema? Digo, ahorita me comentas, ¿no? Hay problemas con familiares, problemas de estrés, problemas de salud. Pero si las personas no quieren resolver esto, no quieren atender esto, ¿qué podría pasar? No solamente con este tipo de personitas, sino con las personas que están alrededor. Pues mira, principalmente podemos caer en enfermedades, ¿no? Creo que eso es lo más grave. O en la ruptura de las relaciones. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que puede suceder? Pues que nosotros no tengamos como una perspectiva constructiva hacia nuestra madurez o nuestra vejez. Porque eso es algo que va a suceder, sí o sí. Y muchas veces lo que percibo es que las personas tienen miedo justo a esto, a envejecer. Y eso es algo que no es optativo, es algo que va a suceder. Entonces lo que yo planteo es que en este momento de nuestra vida es cuando nosotros tenemos la oportunidad de construir lo que nosotros queremos vivir o como nosotros queremos vivir dentro de unos 15 o 20 años. Estamos a tiempo, ahorita. Ya que tengamos 65, 70, 75, 80, si seguimos de la misma manera en la que nos estamos desenvolviendo actualmente, sin un propósito, sin motivación, sin construir relaciones sanas, etc., pues nos las vamos a ver muy, muy mal, ¿no? Al final va a ser un poco triste nuestra existencia. Correcto. Si nos podrías venir con tres palabras, ¿qué es lo que tú aportas a través de tus talleres? Porque también sé que das ejercicios de yoga, conversaciones. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Mira, desde mi experiencia, algo muy importante es que nosotros podamos tener esta capacidad de poder reconocernos y sobre todo tratarnos de una manera mucho más amable y compasiva a nosotros mismos. Ese creo que es un elemento muy importante. Otro aspecto tiene que ver con la calma, cultivar la calma en nuestra vida. Y otro más, también muy importante, es nuestra capacidad de poder observar lo que sucede sin enjuiciarnos. Sin enjuiciarnos a nosotros mismos ni a los otros. De tal suerte que lo que yo siempre trato de compartir en los procesos que realizo, ya sea conferencia, es que las personas puedan encontrar un espacio en donde puedan ser escuchadas sin ser juzgadas, en donde puedan sentir confianza y tranquilidad de compartir su sentir. Porque muchas veces pasa que no nos sentimos como en la libertad de compartir o expresar lo que estamos sintiendo. Y entonces eso de alguna manera bloquea cualquier proceso de relación o de comunicación con las personas. Como no queremos que la gente perciba que nos estamos sintiendo frustrados, tristes, enojados, como quiera que sea, entonces nos estamos ocupando mucho por ocultar eso y hacer como que estamos bien. Y entonces de alguna manera ponemos como este obstáculo en la comunicación. Y yo creo que algo que sería importante sería como reconocernos vulnerables precisamente en esta etapa de nuestras vidas y con la necesidad de darle un reenfoque y una resignificación a lo que hacemos. Así es. Y bueno,
dentro de tu proyecto hay hay varias maneras de cómo encontrar esa autoaceptación, ese agradecimiento, ese enfoque, ese dejar de juzgarse, esa parte de empezar a valorarnos como seres humanos. Y sobre todo porque cuando platicábamos me comentabas que el problema de la pirámide poblacional, ¿no? Así es. Cada vez van a ser más adultos mayores, por lo menos las personas que en este momento tienen entre 45 y 50 años, y bueno, extendiendo un poco más el segmento del mercado, se puede convertir en un problema muy fuerte, no solamente para ellos, sino para las personas que las van a tener bajo su responsabilidad. Claro. Cuéntanos de las alternativas. ¿Qué es lo que obtiene una persona en una conversación valiosa contigo? ¿Qué es una sesión? ¿Son sesiones de qué tiempo? ¿Una hora? ¿Hora y media? Una hora y cuarto más o menos, conversaciones, sí, como tipo coaching. Como tipo coaching, pero no es coaching, es articulación. Articulación de posibilidades. Articulación de posibilidades. Y también tenemos sesiones de yoga con Adriana. También. ¿Algún otro, otra manera de que las personas puedan encontrar esta paz interior? Que aparte de las sesiones de conversaciones, el yoga, ¿algo más que tú estés ofreciendo a la comunidad? Puede ser también por conferencias o talleres a grupos de personas. Algo de lo que mencionabas hace un momento y es muy importante, la expectativa de vida, conforme ha pasado los años, ha ido en aumento. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra existencia se va prolongando. Entonces, la promesa de vida está ahorita alrededor de los 78 años. Sí, y eso es mucho. Si tú haces cuentas entre los 50 y los 78 años, estamos hablando de casi 30 años. Y pasa que mi generación, cuando yo tenía 20 años a lo mejor, se decía que era como la generación mucho más grande de gente joven. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Que nosotros, esa misma generación, somos los que nos estamos acercando hacia la tercera edad y entonces vamos a ser la generación mucho más amplia de personas de la tercera edad. ¿Y esto qué implica? Que nosotros tenemos que ser sustentables. Efectivamente. Que por nosotros mismos podamos seguir de alguna manera subsistiendo. Que no nada más dependamos de tener una jubilación o dependamos de que nos cuiden nuestros hijos o nos cuiden las generaciones venideras. ¿Por qué? Porque eso a veces no es posible. Por eso es necesario que nosotros tengamos esta visión a futuro, pero desde una perspectiva de florecimiento, de crecimiento, de hacer algo útil para nosotros y para los demás. Porque no estamos siendo ya descartados, no vamos de salida, al contrario, o sea, a lo mejor nuestras capacidades en algunos ámbitos van disminuyendo, pero sin duda, en experiencia y en otro tipo de cosas, tenemos unas capacidades increíbles, nada más es cuestión de que nosotros nos atrevamos a probarlo, ¿no? Sí, así es. Bueno, como para resumir esto, el problema no es vivir tantos años, porque ya hay bastantes medicamentos, tratamientos, claro, alternativas para que la gente viva mucho tiempo. Sin embargo, en el tema emocional, el problema no es vivir tantos años, sino qué tipo de calidad de vida puede enfrentar una persona que no busca alternativas. No solamente yoga, conversaciones articuladas, sino hay bastantes alternativas que la gente, que las personitas pueden hacerse llegar de ellas, ocuparlas, y finalmente tener una vida llena de agradecimiento, de paz, de regocijo. Y todo esto lo podemos encontrar en los talleres de Adriana. Así es. Así es, mira, se trata de que nos atrevamos a observar perspectivas distintas. A través de la conversación es justamente que podemos nosotros encontrar posibilidades. Por eso estoy hablando de articular posibilidades para nuestra transformación. Eso es muy importante, que nosotros podamos entender que hay algo más allá de lo que nosotros estamos observando. Que podemos tener una perspectiva mucho más amplia de lo que está sucediendo. Pues bien, amigos, estamos a punto de concluir este programa. Adriana, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, gracias a ti. ¿Podrías compartir algunos consejos, recomendaciones para que estas personas que nos están escuchando, sobre todo el segmento de mercado de 45 a 50 años, qué es lo que pueden hacer para llevársela bien,
a tener una mejor calidad de vida, para aceptar lo inevitable. Claro. Para sonreír, disfrutar y todo eso que tú sabes hacer muy bien, que es... Ah, gracias. Este, desarrollo humano aplicado a través de conversaciones articuladas y yoga, sesiones de yoga. Claro que sí. Pues yo los invitaría, primero que nada, a que se atrevan a probar cosas nuevas, que se atrevan a hacer eso que siempre han querido hacer y que por alguna razón, por el trabajo, porque en algún momento no tuvieron la oportunidad, no lo hicieron. Entonces, esa actividad que siempre han querido hacer, pues que se atrevan a realizarla, siempre es tiempo. Y sobre todo que se conecten con la perspectiva de la valía y de la experiencia que tienen. Eso es muy importante. Nosotros vamos evolucionando. No envejece nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra conciencia evoluciona. Entonces, como bien dices, ¿no? Pues mejor que la pasemos bien, ¿no? Es inevitable el paso del tiempo, el envejecer, las canas, las arrugas, lo que sea. Eso no lo podemos evitar, pero sí podemos elegir la manera en cómo vivimos, cómo experimentamos eso. Y sobre todo que si tienen alguna inquietud, algún miedo, alguna situación con respecto a este tema, pues que se atrevan también a conversarlo, a expresarlo. Eso ayuda también. Así es, Adriana. Y bueno, aprovechando que lo compartes, Adriana tiene el deseo de compartir dos sesiones. Así es. Bueno, a dos personas. Así es. Las primeras dos personas que nos escriban al programa de Enteos van a tener derecho a tener una sesión de cortesía con Adriana. Con mucho gusto y con mucho cariño. Y es una cortesía también del programa. Y pues escríbanos comentarios ahí abajo del video, van a aparecer nuestros números, las redes sociales, por favor, escríbanos. Y algo más importante, mira, Enteos es un espacio para que cada uno de los emprendedores que esté interesado en desarrollar habilidades creativas en su negocio pueda tener un espacio para compartir su propuesta de valor. Previamente damos una sesión de muestra y posteriormente pues nos vemos en el programa para pues, que el mundo se entere lo valioso que estés haciendo. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Gracias de verdad por propiciar este espacio y darnos la oportunidad de expresar lo que con tanto cariño ofrecemos y de todo corazón. Y que de alguna manera pues tú formas parte de ese grupo, ¿no? Porque tú siempre estás buscando innovar con tu metodología. Cada vez que converso contigo tienes algo nuevo, ¿no? En algún gracias. Momento era a través de las fichas, en este momento ya es como con las tarjetitas y vas como también puliendo tu metodología para que nosotros también podamos hacer nuevos descubrimientos y sea mucho más fácil este camino, ¿no? De ir como forjando estos emprendimientos.